Buenos días a todos, queridas amigas, queridos amigos, alcalde de Salamanca, director artístico del Fácil, el autor de la imagen del cartel está pintando en este momento, después podremos ver el resultado de su trabajo, autoridades, comerciantes y hosteleros de Salamanca, asociaciones colaboradoras, medios de comunicación, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición del Fácil, esta decimoquinta edición del Fácil que tendrá lugar en Salamanca entre los días 29 de mayo y 2 de junio de este año. Permítanme que en primer lugar agradezca al Ayuntamiento de Salamanca, en la persona de su alcalde, Carlos García Carballo, su generosidad por acompañarnos en esta presentación, pero sobre todo su complicidad, su cariño y su apoyo por todos estos años en los que el Ayuntamiento de Salamanca ha sido un compañero de viaje, ha sido un cómplice, ha sido un colaborador indispensable para el desarrollo del Fácil. Así que muchísimas gracias, Carlos. Gracias también a Carlos Gin, al director artístico de nuestro festival. Gracias por el entusiasmo por el que estás preparando esta nueva edición del festival. Una edición en la que creo que nos preparas un viaje musical a través de las emociones. Después tendrás ocasión de comentárnoslo. Gracias también a las asociaciones de comerciantes y hosteleros de Salamanca. Gracias al tejido social, a las distintas asociaciones vecinales y a todos los que hacen posible que el Fácil sea una realidad en Salamanca, para Salamanca y para todos aquellos que nos visitan. En su apuesta por la cultura como vehículo de cohesión, tanto social como territorial, la Junta de Castilla y León impulsa y apoya casi medio centenar de festivales a lo largo y a lo ancho de toda nuestra comunidad. Y lo hace con esa vocación inequívoca de hacer llegar la cultura a todos los rincones, a todos los castellanos y leoneses, y lo hacemos con propuestas de vanguardia, como este Fácil que hoy presentamos, y otras de diverso índole. Los festivales acercan propuestas culturales a nuestros vecinos, a nuestros turistas, pero desempeñan también una importante labor económica, una importante labor social, y tienen una repercusión turística indiscutible. Cuentan con un importante rol de generación y de empleo, tanto por la repercusión que suponen en nuestras industrias culturales como por el efecto colateral en otros sectores. Y dentro del amplio abanico de festivales que celebramos en Castilla y León, a nadie se le oculta que el Fácil, nuestro Fácil, tiene un lugar preeminente. Desde esta Casa de las Conchas, que es ya nuestro lugar de referencia para el Fácil, iniciamos cada año un recorrido por un festival que tiene vocación de atraer a todos los públicos. En los últimos años, el Fácil, podemos decir sin temor a equivocarnos, que ha logrado ya identificarse con Salamanca. Ha reforzado su vinculación con el tejido social, cultural y económico de nuestra querida ciudad. Y en su última edición, el festival consolidó los escenarios de la Plaza de Anaya y del Patio Chico e incorporó con éxito esa puerta de entrada en la Rúa y el nuevo escenario Ring en la Plaza de Anaya. Durante unos días, el Fácil, en torno al conjunto catedralicio, convierte el espacio más histórico de la ciudad en el epicentro de las vanguardias artísticas, en esa simbiosis que el alcalde nos detallaba, patrimonio y vanguardia. Las ciudades son ejemplos de lugares para la convivencia y el Fácil es un ejemplo de convivencia y es también un ejemplo de tolerancia. Con el marco inigualable de las catedrales al fondo, reivindica ese patrimonio vivo, reivindica esa riqueza arquitectónica de Salamanca. En esta ciudad universitaria, la ciudad, la cultura, siempre fue y sigue siendo una prioridad. Y tras 15 años de historia, este festival ya forma parte del patrimonio cultural de Castilla y León y de Salamanca y es uno de nuestros mejores embajadores culturales y un reclamo turístico para nuestra comunidad autónoma. El Fácil pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Castilla y León con Salamanca. Es una apuesta consolidada que se afianza año tras año, al igual que la fusión del festival se hace patente con las piedras de nuestra ciudad y con los vecinos de Salamanca.
edición tras edición, además, el festival va ganándose el reconocimiento de la crítica. Y tengo que comentarles que en el reciente Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, el panel de expertos formado por más de 1.000 profesionales de primer nivel destacaron al Fácil en la sexta posición del ranking de la cultura en Castilla y León, con otros dos exitosos festivales, Sonorama de Aranda de Duero y el High Festival de Segovia. Con el objetivo de continuar con estos resultados, hoy les avanzamos tres de los artistas que formarán parte de la nueva edición de Fácil, que se celebrará, como les decía, entre el 29 de mayo y el 2 de junio. Son la banda Morgan, el grupo Diablo y un músico tan internacional como el nigeriano Femi Kuti, un músico muy comprometido socialmente y 4 veces nominado a los Grammy en la categoría de música mundial. Finalizo ya esta breve intervención y quiero hacerlo reiterando mi agradecimiento al Ayuntamiento de Salamanca, de forma especial a todas las instituciones, colectivos y personas que con su apoyo e implicación hacen del Fácil un festival de todos para todos y en Salamanca. Muchas gracias.